Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un precioso atardecer utilizando tizas pastel. Vamos a comenzar principalmente utilizando la tiza pastel de color azul. Es un color azul normal, ni muy oscuro ni muy claro tampoco, no es un celeste. Hacemos una especie de degradado desde arriba hacia abajo y ahora ya utilizamos un azul más oscuro encima de este. Siempre utilizando el papel higiénico para poder difuminar el pastel. Ahora vamos a utilizar tiza pastel de un color que puede ser rosado, que puede ser un color violeta incluso, o un color rojo. Por eso que les menciono, porque si es que quizás tienen pocas tizas pastel, van a tener pocos colores. Entonces, la idea es que puedan hacerlo con lo que ustedes tengan a su disposición. Aquí utilizamos entonces otra tiza pastel, esta vez es de un pigmento de matiz púrpura y la vamos difuminando. El degradado que hicimos desde arriba hacia abajo azul no alcanzó a cubrir toda la superficie del papel. Ya vamos a ver por qué. Y de hecho lo estamos haciendo en este momento porque estamos haciendo la zona en donde debería estar el sol, donde deberían estar las luces más cálidas, más amarillas o anaranjadas, proyectadas del sol, ¿sí? Que se ven directamente en las nubes. Así que es un típico atardecer, ¿ok? En donde abajo hay, digamos, más pastel de color naranjo o amarillo y arriba colores más fríos, como el azul, incluso algo de negro, puede que agreguemos más adelante. Por acá abajo agregué un celeste verdoso, perfecto. Podemos utilizar incluso un celeste, no es necesario que tenga toques verdosos en ningún caso. Pero igual le da un plus, también le da un toque bien, bien interesante, porque mientras más colores nosotros podamos usar en este dibujo, más fortalecido se va a ver el mismo, más impacto va a causar, más bonito. Ahora, justo encima de donde agregué la tiza naranja, vamos a usar un ocre. Es un ocre bien, bien intenso que tiene bastantes matices también anaranjados, por eso que potencia el color naranja. Ahora aquí arriba voy a agregar más azul. Encontré que era muy, muy poco lo que había agregado en la zona superior. Así que agregué el azul oscuro que tengo. Y también hice alguna especie de viñeta, ¿sí? La viñeta es cuando hacemos simplemente un trazo en el borde del papel o del dibujo. Y se ve también un pequeño degradado. Por eso que logramos esta viñeta interesante. Y por acá arriba de estas nubes de colores podemos ir agregando nubes de color celeste, de color blanco y así. Digo color blanco porque una vez que nosotros empezamos a difuminar esas nubes adquieren un color celeste, ¿perfecto? Por eso que es blanco y celeste. Entonces ya se va viendo un atardecer más o menos interesante. Podemos ir agregando más matices. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un color rosa. Es un color rosado que obviamente le va a dar también un toque más bonito al dibujo. Se va a ver quizás con un poco más de romanticismo. Así que es bueno también que sepamos utilizar bien los colores para obviamente proyectar un atardecer más bonito. Por aquí abajo vamos a dibujar el contorno o el borde de algún elemento que vaya a estar en el primer plano. Es decir, aquí tenemos principalmente dos planos. El plano primero, que es la zona inferior, ¿cierto? Que es donde vamos a agregar algo de tierra. Y el plano del fondo, que obviamente es el atardecer. No hay más. Seguimos difuminando. Podemos ir haciendo variaciones de colores. Ir dándole también forma a las nubes. En este caso, simplemente yo lo hice con nubes en horizontal. Pero si ustedes quieren hacer formas de nubes más interesantes, más complejas, adelante. Tienen total libertad para poder hacerlo. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en la zona inferior del dibujo y vamos a empezar a agregar obviamente el pigmento negro y empezamos a difuminar. Vamos a dar la sensación de que es un primer plano bien, bien oscuro, básicamente porque lo vemos a contraluz, ¿cierto? Entonces aquí los rayos del sol prácticamente no están incidiendo y por eso que se ve tan, tan oscuro. Agregué también algo de ocre, que puede ser un ocre anaranjado o un ocre más tierra,
ambos nos pueden servir igualmente para darle algún matiz un poquito distinto. Y vamos a utilizar esto que es clave, que es el lápiz carboncillo. Este es un lápiz carboncillo Faber-Castell de un grado de dureza suave. El lápiz carboncillo nos va a permitir ir dibujando figuras sobre todo el fondo que ya hicimos de una forma más precisa. Si no tuviésemos el lápiz carboncillo, sería muy difícil poder dibujar cualquier elemento, incluso estos árboles típicos del desierto, ¿cierto? Bueno, iba a mencionar el nombre, como los llamamos aquí en Chile. No sé cómo se llaman en otros países, así que simplemente vamos a dejarlo como estos típicos árboles que se ven en los desiertos, en los paisajes desérticos. Así que ya dibujamos su estructura básica con el carboncillo, con el lápiz carboncillo. Y también utilicé la tiza pastel negro para aprovecharla, obviamente, en la zona central. Entonces dibujamos la estructura con el lápiz carboncillo y vamos agregando la tiza de color negro en esa estructura. Pero los bordes obviamente no nos van a quedar bien, entonces ahí es tan importante el lápiz carboncillo. Miren lo que estoy haciendo, es exactamente lo que les digo. Ya después de haber agregado con la tiza, poder definir el contorno con el mismo lápiz. Así que el lápiz carboncillo siempre es súper súper recomendable poder usarlo cuando dibujamos con tizas pastel. Es algo que siempre les tengo que recomendar, o sea, se llevan prácticamente de la mano. Por aquí vamos a agregar otro de estos arbustos o árboles clásicos, ¿cierto? De paisajes como Arizona, del lejano oeste. Así que ven, ahí agregué con la tiza, pero los bordes no me quedaron bien. Entonces, miren cómo voy rellenando con el lápiz. Claro, ese es el proceso que hay que hacer. Hay algo que pasa también, que es como estamos dibujando encima del pastel, hay mucha fricción entre el lápiz y el papel. Entonces, a veces suele salir un sonido muy desagradable, que es el sonido del lápiz carboncillo ejerciendo presión sobre el papel. En este caso sonó mucho, lo tengo que decir, para que después no se asusten si pasa eso. Es normal que pasen esos sonidos porque obviamente estamos digamos, ejerciendo bastante fuerza sobre el lápiz. Lo que sí tienen que tener en cuenta es no romper el lápiz. Mucho ojo con eso, porque los lápices carboncillo, al igual que las tizas pastel, se suelen romper mucho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el lápiz carboncillo, si se rompe, prácticamente no podemos utilizarlo. Y la tiza pastel, si se rompe, sí que podemos seguir utilizándola. De hecho, a veces incluso uno a propósito rompe las tizas en varios pedazos para que sea más fácil poder usarla. Bueno, agregué también un poquito más de azul oscuro en la zona superior, porque encontré que estaba quedando como muy muerto el color azul, como demasiado celeste abajo, y quise darle un toque más dramático. Junto a esto, también estoy utilizando la tiza de color negro en la zona superior para fortalecer esa viñeta que ya les comentaba anteriormente. Y así también generamos esa diferencia de brillo o de oscuridad, ¿cierto? Que obviamente corresponde a un atardecer, en donde abajo se ve más brillante y arriba más oscuro. Vamos agregando los últimos matices, dándole los últimos toques. Quité los dos pedacitos de cinta masking tape arriba en la hoja, me quedan los dos de abajo, que también hay que empezar a retirarlos y rellenar esa área de forma correcta. Así que también voy repasando un poquito los árboles. Ya, y aquí quitamos la masking tape con cuidado y empezamos a rellenar el espacio restante. Y finalmente, así nos queda este bonito dibujo, este colorido paisaje de un atardecer en el desierto. Espero que también puedan hacer el dibujo. Como siempre, en la descripción del video, bien digo, estarán los enlaces a mis cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy, totalmente recomendados para todos ustedes. También estarán los enlaces a mis distintas redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Así que nos vemos mañana. Que estén bien. Adiós.